Bienvenidos otra vez de nuevo al canal. Y bueno, hoy semana 5 de compras de la semana. Y bueno, hoy os voy a enseñar las compras de dos semanas, porque ya va a ser más que no voy a comprar tantos juegos como antes. Y bueno, hoy os traigo 4 juegos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoy os traigo 13 juegos. Y bueno, hay un poco de todo. Hay de Xbox One, de PC, de PlayStation 1, de Xbox 60 y de GameCube. Y bueno, empezamos. Este juego fue el lunes que lo compré. El Copa del Mundo de Francia 98. Bueno, este me costó 2 euros de PlayStation 1. Bueno, este juego es el último que me quedaba para acabar la colección de juegos de fútbol del Mundial. Tengo del 90 hasta el 2014, que es básicamente el nuevo de All Gen, del FIFA. Y bueno, como veis, aquí tenemos el FIFA 98, Copa del Mundo. Y bueno, está completo. Lo veis aquí con su manual. Y el juego, por 2 euros no está nada mal. Y muy siguiente, el siguiente juego que cogí también el lunes, el Hitman Absolution. Como veis aquí, la edición especial del juego. Ahí pone, se abre, va a enseñaros el contenido. Bueno, aquí tenéis el juego, como veis aquí. Me costó 8 euros, no está nada mal como precio. Encima una edición coleccionista. Tiene el libro de arte. Y bueno, otro más para la colección. Ya tenemos varias ediciones coleccionistas. Ya en otro vídeo de Xbox 360, que os enseñaré toda mi colección, todos los juegos que tengo. Tengo unos 80-85 juegos de Xbox 360, si llego a recordar, porque la otra vez que conté no me acuerdo cuánto había en total. Y bueno, ya haré otro vídeo enseñando todos los juegos que tengo de Xbox 360. Yo creo que es la consola que más juegos tengo. Ya la tengo desde hace 6 años, la consola. Y todavía funciona, es la negra, la Elite, y no ha dado nunca problemas y todavía sigue funcionando como el primer día. Bueno, la bandeja se atasca, pero bueno, es normal. Pero bueno, no pasa nada. Con que funcione y que lee todos los juegos, ya es suficiente. Y bueno, otro que lo cogí porque me dieron un vale de descuento de 5 euros es el Oblivion, de la saga de Skyrim. No me costó nada porque era un vale 5 euros y este juego costaba 4, como veis ahí en el precio. Y bueno, ¿qué decir de este juego? Pues no está mal, otro juego más así de rol. Este no está nada mal porque yo me acuerdo que jugué, que me acuerdo que le quité la ropa a un tigre, porque en este juego trae tigres. Tigres humanos, si se puede decir así. Y bueno, me costó, bueno, no me costó nada porque fue con el vale. Y ya está, está completo también el juego. Y no está mal el juego, es muy recomendable el Oblivion. Yo creo que también hay otro. Y bueno, aquí lo tenéis. Pasamos a 3D Xbox One. El NBA 2K16, todavía no la he abierto. Bueno, ¿qué decir de este juego? Uno de los mejores juegos de baloncesto que hay ahora. Porque este juego se comió al NBA Live. Estoy un poco malo, pero bueno, no importa. Y bueno, aquí lo tenéis, en NBA 2K16. Me costó 30 euros, y eso que en el Auchan al campo costaba 46 y en otra tienda costaba 50, creo, más o menos. Y como la bajó de precio, más vale tarde que nunca para comprárselo. Un modo de historia increíble, eso hay que decirlo. Se lo han currado demasiado. Van a hacerlo también en el FIFA 17. Pero lo peor es que es donde podremos usar un jugador. No nos podremos crear nosotros mismos en el juego. Sí que podremos, pero en el modo que han hecho nuevo, que van a hacer nuevo, solo se podrá jugar con un jugador y solamente la Premier League. Todos los entrenadores, habrá muchos diálogos, preguntas con respuesta, que eso es algo también muy chulo cuando te están entrevistando la televisión y todo eso. Y yo creo que va a ser un pepinazo de juego, que va a ser compra segura justamente el día que lo saquen. Vamos, yo me compro el FIFA 17 justamente el día que salga. Bueno, el NBA 2K16 también lo tengo para Xbox 360, pero yo creí
que era exactamente el mismo juego. Y en realidad el de 360 es una mierda. No tiene nada que ver con el de la One. Porque el de la One ya es más exclusivo para esa consola. Y todo lo que pongan, todos los contenidos que pongan en la One, no lo tendrás en la 360. Me tocó mucha la polla, pero bueno. No lo voy a vender porque me van a dar 5 euros y para eso no quedo. Me costó 46. Porque el de One costó 60, creo. Pero bueno. Fue justamente cuando lo sacaron. Encima, 2 semanas después o 3 después de que lo sacaron, lo compramos. Pensando que era como el de la One, pero al final no lo era. Y bueno. Pasamos al siguiente juego de Xbox One. El Madden 25. El de 2014. Y bueno, este lo tengo también para 360. Yo pensando que era el 15, porque lo vi en un vídeo de OutConsumer. Y dije, joder, qué juegazo este. Yo no lo he abierto ni siquiera, todavía tiene el celo aquí puesto. Me costó 10 euros, y bueno, no está nada mal. El Madden, un juego más de fútbol americano. Yo tengo el 2006 también para PC. Y el Madden 25 para 360. Y bueno, compra también muy recomendada. Pero hay que saber muy bien jugar a los juegos de Madden. Es lo peor. Pero bueno, si juegas con amigos, yo creo que merece mucho jugarlo y te lo pasas muy bien. Bueno, Madden 25. Otro más para colección de 360. Yo lo tengo también para... Bueno, 360 no, para colección de fútbol. Este juego también lo tengo para la 360. Me costó 20 euros en el game, yo creo. Bueno, aquí tenéis el PES 15. Que también comprarme los FIFAs y los FES que han salido hasta ahora en Xbox One. Para tenerlos todos. Joder. A ver, este juego. Lo tengo para PC y es un juegazo. Aunque juegue con los gráficos en mínimo, porque no me deja subirlos. Pero le he puesto un parche de Virtual Red. Y va como... Va como la hostia el juego. Ser una leyenda, soy Real Madrid. Ya llevo casi ya un montón de años ya en el Madrid. Y bueno, el PES 2015 está buenísimo. Me costó 5 euros. Y lo peor que tiene este juego es que las licencias no vienen. Pero bueno, en PC muchos creadores de mods. Y con eso puedes volver al juego como si fuese el FIFA. Y en el mod este que os estoy diciendo, viene también la liga americana y la liga japonesa, completa, o sea, todo completo. Liga Premier League, todas las equipaciones al 100%. Y algunas copas, porque la liga española, la del trofeo, también sale en el juego. Bueno, en el juego, sino en el mod. Pero bueno, está muy bien el PES 2015. Para mi gusto, los PES ya no valen la pena. Porque PES anteriores eran muchísimo mejor que los de ahora. Porque los de ahora no valen la pena, ni tan siquiera. Porque realmente el FIFA se lo está comiendo al PES. Porque ya entre la jugabilidad, las licencias que ya no valen la pena, pues... Bueno, para pasar el rato merece la pena, ¿no? Es una leyenda, que es un modo que te cagas de chulo. Liga Master, también muy mítica la Liga Master. Y el online, porque más no tiene el juego. Y bueno. Y los nombres falsos que hay por todos lados. Ya con el mod los tengo todos verdaderos, con todas las equipaciones, todos los escudos de las selecciones también las tengo todas puestas, no como los otros PES sin mods que no valen la pena. Y bueno, ya traeré algunas ediciones que también tengo de los otros PES antiguos al canal. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de la saga del PES. Y bueno, este que viene ahora es un juego del 2001. El primer juego del Arma 2, Arma 3, Arma Beta Assault. Y de los sucesores de este juego que fueron el Operation Flashpoint Dragon Rising. Y el otro Flashpoint que se llama Red River. Y bueno, ya como he dicho ya que es el Operation Flashpoint. Bueno, el original, el Cold War Crisis. Encaja completo con la expansión de la Armada Rusa. Es esta. Y el juego original. Este es un juegazo. También salió para Xbox original. A ver si lo encuentro porque sería un pelotazo enorme tenerlo. El primer simulador de guerra verdadera que hubo en la historia de los videojuegos bélicos. Si os digo la verdad, este juego le da mil vueltas a todos los Call of Duty. En este juego también puedes poner mods y muchas más cosas que la gente crea para meterlos en el juego. Contenido adicional. Este juego está en Steam
A mí me salió gratis y no pagué 10 euros que cuesta. Pero merece muchísimo la compra este juego. Lo tenía antes. Tenía el juego original del 2003. Lo compré. Yo creo que venía el juego original más las dos expansiones. Eso te viene una. Falta una expansión que se llama Resistance. Una nueva campaña, un nuevo mapa multijugador, nuevos vehículos, nuevas armas. En los rusos también vienen nuevas armas también y una nueva campaña. Ah, y nuevas misiones individuales. Y bueno, el aporte de Flashpoint, Cold War Crisis. Este juego le daba yo un 10, pero vamos, un 10 como una casa. Así a todas las puntuaciones 9,2, 9,2, 9,1, 9,0, 5 sobre 5, 90 sobre 100. Y bueno, juegazo. Juegazo. Está en varios idiomas, está en italiano, en francés, en alemán, en inglés, en español. Vamos, compra, pero vamos, recomendada. Bueno, compra no porque este juego ya es súper difícil de encontrar. Tuve suerte en encontrarlo y fue 2 euros. Y dije, lo compro, pero vamos. Sin pensarlo. Y bueno, juegazo, juegazo. Tengo un vídeo de 1 hora jugando a este juego en el canal, por si alguien lo quiere le ver, porque... Muy épico la partida, pero bueno, estuvo. A mí me gustó, estuvo entretenido la partida de 1 hora que hice de este juego. Y bueno, pasamos al siguiente. Este ya es súper mítico, la consola de la GameCube. Que pronto la tendré porque voy a cambiar una Wii que me tienen que dar todavía. La voy a cambiar por la GameCube. Me darán 80 euros por la Wii. Con todo, porque tengo dos mandos, más los accesorios de mierda, que no sirven para nada, pero bueno. Y bueno, es el Mario Bros. Smash Football. Esto es un juego de Mario Bros. De fútbol, que lo he estado viendo en algunos vídeos y está súper chulo. Como veis, está completo. Y para la próxima semana tengo también otra sorpresa, que no lo voy a decir ahora, lo voy a decir para el siguiente vídeo de las compras de la semana 6, que se va a ser... Vamos, es otro juego de Mario, pero no voy a decir cuál es. Y bueno, me costó 15 euros el Mario Bros. Como veis aquí. Es un juegazo. Muy difícil también de encontrar. Joder. Muy difícil también de encontrar este juego. Y bueno, otro para la colección de GameCube. Yo tengo ya bastantes la GameCube. Y eso que todavía no tengo la consola. Y bueno, pasamos al siguiente. Halo 4 Rising Sun, que ya lo tengo para Play 2. Pero bueno, le dije, joder, pues ya si está para la GameCube, pues me lo cojo también. Y bueno, que tenéis el manual y los dos discos que vienen. No sé qué serán los dos discos. A lo mejor es la mitad y mitad de la campaña, pero no tengo ni idea. Y bueno, aquí tenéis el Rising Sun de Halo 4, que es la parte de la guerra del Pacífico, de los americanos contra los japoneses, etcétera, etcétera. Juegazo también, ¿eh? Eso hay que decirlo. El siguiente, bueno, un juego que ya está de moda, pero vamos, básicamente no hay otra cosa en YouTube. Que es el primer UFC de EA Sports. Este juego, mi primera impresión de este juego es que es muy difícil. Muy difícil, hay que saber jugar. Hay demasiados combos, hay demasiado... cosas que hacer porque para derribar a un oponente hay que hacer milagros, ¿eh? Pero bueno, me costó 15 euros también el juego. Y bueno, está mal, lo compré también con el Rising Sun y con el de Mario Bros. De fútbol. Y bueno, aquí tenéis el UFC, como veis aquí. Ya lo he jugado, bueno, tengo... Bueno, aquí donde he puesto el móvil tengo la Xbox One y la Play 2. Ahora os lo enseñaré, o no, o ya en otro vídeo. Haré un setup de toda la habitación, de dónde tenemos los juegos puestos, cuántos juegos tenemos y todo eso. Bueno, el UFC 1. El UFC 2 también está, ya lo han sacado también, pero eso ya en otro momento lo compraré. Y bueno, este es el 2015, del año pasado. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Como juego tiene buenos gráficos, eso sí que hay que decirlo, pero el WWE es una estafa porque es un juego de mierda, no sé. Yo tengo el autógrafo de Matt Hardy porque vinieron una vez aquí en Luxemburgo los de la WWE. Pero tampoco es que digas, joder, vaya juegazo. No merece la pena comprarlo porque, bueno, si te gusta el Pressing Catch, bueno, es tu juego, ¿no? Pero tampoco es que sea tan divertido que digamos, ¿no? Y bueno, el UFC 1. Este.
este que lo tengo varias veces ya el juego, es el Doom 3, remasterizado para la Xbox 360, que me costó 6 euros. Buen juego, encima en otra caja de cartón. A ver, que a lo mejor lleva algo dentro, no sé. No lo he mirado. Lleva 2 meses de gol, como veis, de gol para la 360, con Nuketown 2025. Esto es del Black Ops 2, yo creo. Sí, de Black Ops 2 es. Y aquí tenemos el manual. El juego está en alemán, pero bueno, yo creo que estará en español el juego, digo yo. Si no, no pasa nada. Así se aprende también alemán. Y bueno, de Bethesda, no sé cómo se pronuncia. Bueno, de los mismos creadores de Fallout, de Skyrim, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, quedan ya 2 solamente. Bueno, este juego lo compramos en ocasión, pero está nuevo, nuevo, nuevo. Y os hablo del Just Cause 3. Juegazo. Tengo el 2 y el 1 lo estoy encontrando, pero no lo encuentro todavía. No lo estoy buscando, pero no lo encuentro todavía. Pero la saga Just Cause está muy bien. Este es el 3. Y bueno, tienes aquí la caja metálica con todos los DLCs. Me costó la friolera de 38 pavos el juego, con la caja metálica y todos los DLCs. Encima, en otra tienda eran 40. Y encima no venían los DLCs ni nada. Bueno, no venía la caja metálica. Esto fue una chorra tremenda encontrarlo. Bueno, que esto sí era la mejor compra hasta ahora, yo creo. Con el Operation Flashpoint. Y bueno, para acabar, también para hacer la colección de juegos de baloncesto, el NBA 2K14. Y bueno, ¿qué decir? Este juego sale LeBron James, todavía con los Miami Heat. Como veis, yo tengo la camiseta. Bueno, me costó 4 euros. No tiene manual porque, bueno, los juegos de One ya no tiene manual. Viene como publicidad de algún juego, a una cosa para descargar, pero este no creo que ya lleve nada. Y bueno, me costó 4 euros y dije, lo compro, vamos, sí o sí. Y bueno, después de esos 13 juegos, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, comentar algo que se os ocurra. Y bueno, eso es todo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Comentar, me gusta y suscribiros, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.